Nuevo bloque en nuestro programa y está con nosotros la médica veterinaria, quien es integrante de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia, Guadalupe Sadi. Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros. No, ¿eh? por favor, Mario, gracias a vos, no. como siempre, por la invitación. Bueno, para hablar de otra vez la presencia de las llamas de Catamarca, que esta vez había una queja, pero le hago la queja a los medios, no, sí. no a ustedes. No hubo tanta difusión. Sí, es verdad, no hubo me, tanta difusión. Sí. Eh, que volvieron a ganar las llamas que fueron a la exposición rural de Sí, sí, de hecho nos pasó en el programa de la televisión pública sí. que fuimos con las llamas y no sabían qué premios habían tenido, sí, fue, fue faltó un poquito de difusión, pero bueno, acá estamos para difundirlo. Seguro, nosotros. no, no, pero fue culpa nuestra también, quizás mal acostumbrado con, la, con las llamas. O quizás ya no es noticia, claro. <laughs> no, no, mal acostumbrado porque ganan siempre, sí, sí, pero bueno, sí. pero como vos decías cuando hablábamos justamente de esto... El año pasado, cada vez más competitivo también el mercado. Sí, ¿no es? Ya... Sí. Uno competía con alguna provincia, Jujuy, y se acabó. Ahora hay mucha más producción de camélidos. Sí, hay provincias que se están expandiendo en la cría y producción de camélidos. Así que bueno, como siempre para nosotros es un esfuerzo muy grande ir a Palermo. Sí. Eh, pero lo hablamos con el ministro este año, que sí o sí teníamos que estar representando a Catamarca. Hemos ido con menos ejemplares, pero por suerte hemos vuelto con los galardones de Gran Campeones. Bueno, ¿qué han ganado? Eh, sacamos Gran Campeón Macho. Con Carguay Inti, que ya es el tercer año consecutivo que sale campeón, y con Carguay Punilla, que salió gran campeón hembra. Oh. Eh, bueno, este año hemos perdido el premio a mejor vellón, pero nosotros seguimos sosteniendo que tenemos el mejor vellón en, <risa> <risa> con que las ahí llamas, no, sí. no están muy conformes con... No, la verdad que no, pero, pero bueno, esto, esto es así. Y por ahí también yo creo que es un incentivo para las otras cabañas que, que van a participar también darles algún. ¿De dónde nos ganaron entonces? De, de San Luis. ¿De San Luis? De San Luis, sí. Qué raro, porque sí. claro, pero era una de, los, de las provincias que empezó que a apostar en, el camélido. en camélido, sí. Es una cabaña que se dedica a la producción de alpacas y de llamas, eh, ya está tirando más para la cría de alpacas, pero bueno, sigue concursando con, con una llama, y, y bueno, este año no, se llevaron ellos el premio del mejor bellón, que para mí es uno de los premios más importantes, pero bueno... Eh, yo estoy convencida que es mejor el nuestro. <laughs> Igual hay que decirlo que los camélidos de la Cabaña carguay sin dudas, eh, están marcando la, la, la historia de los camélidos de la República Argentina. Porque... Sí, 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 sí. La verdad que eh, bueno, son ejemplares Inti, ya hace tres años que sale gran campeón sí. macho. Eh, de hecho, bueno, hemos estado hablando con eh, la gente de Inta, de Pampa, de Jujuy para hacer recambios de reproductores, que ellos se lleven reproductores nuestros y nosotros incorporar genética de Abra Pampa como para ir abriendo un poco también la genética, ¿no? Así que estamos Terminando de concretar eso, si Dios quiere la gente de Abra Pampa va a estar en septiembre acá Ajá. y bueno ahí veremos cómo cómo hacer el recambio este de genética, ¿no? Que nos viene bien a nosotros como cabaña incorporar genética de otro lado. Uh -huh. Esto tiene que ver con un proceso. ¿Cuántos años hace ya que se viene desarrollando eh, esta cuestión de los camellos con Carway, con la cabaña y, y que en definitiva todos los años nos acostumbramos a que ganen algo. Y sí, bueno, eh, ya este es el octavo, noveno año que, que Catamarca viene con los con los mayores galardones de gran campeón. Sí. Así que, y la cabaña Carguay ya tiene más de 10 años funcionando, que bueno, ahora está en Antofaste la Sierra, pero eh, la cabaña empezó en Laguna Blanca. Laguna blanca, blanca Claro, sí. en Belén. Sí, Así sí. que bueno, eh, ya más de una década trabajando con, con el tema de, de la cabaña, siguiendo... Eh, eh, con la inscripción de los animales en sociedad rural para, para que los animales que nacen sigan inscriptos sí. y bueno y ahora con esto que queremos incorporar genética de otro lado para abrir un poco la sangre porque bueno si no ya empiezan los problemas de consanguinidad sí, y eso sí. así que eh, estamos hablando con el director del INTA de Abra Pampa para ver si se puede concretar eso en este caso el desarrollo de caméridos es uno de los sectores de eh, desarrollo ganadero más importantes de Catamarca por y en la características... región de la Puna sí Sí. En la región de La Puna es bueno, el medio de, de sustentabilidad que tienen los productores eh, por la, la lana y, bueno, y también la carne, ¿no? sí. que es un punto importante en, en los camélidos. Acá hay cuatro departamentos que tienen una cría importante en lo que es eh, Llamas, sí. eh, que es Santa María, Fiambalá, eh, Laguna Blanca y Antofagasta de la Sierra, que son los cuatro departamentos sí, sí. que incluso nosotros hacemos la, las ferias de camélidos. Eh, porque bueno es una de las producciones más importantes, junto con la producción ovina también. ¿no? Sí, sí, sí. La inclusión de la carne de llama como parte de los platos gourmet en sí, este momento. Sí, sí, Esto me imagino que también es atractivo para los productores. Sí, bueno, la, eh, es, un, es un punto que, estamos, eh, que tenemos un bache todavía con la carne Ajá. de llama, por lo que no hay un frigorífico eh, claro. habilitado, pero bueno, también se está trabajando con eh, el Ministerio de Producción, junto con el frigorífico de Chumbicha, que. Cálculo sí, sí. que en breve o antes de fin de año ya va a estar eh, habilitado nuevamente, que es un frigorífico que está habilitado para la faena de, de llama. De llamas, sí. Que nosotros hicimos hace tres años una prueba piloto, uh -huh. que faenamos ahí, después se hicieron los chacinados de llama, ah. que dieron aptos para el consumo, hicimos pruebas bromatológicas, pero bueno, tuvimos este bache del, del frigorífico, eh, así que bueno, es, es para hacerlo todo más legal, digamos, al consumo de carne. La carne de llama se, se consume sí, sí. en la puna, uno va y puede la puna. degustar sí, 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 sí. platos con carne de llama, pero bueno, esto es para darle un marco más legal a la familia Y además es un circuito comercial, porque hoy sí, por hoteles de primer nivel, sí, 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 eh, sí. lugares turísticos de sí. primer nivel ponen en sus cartas la, la carne, carne de, de llama, llama. Como, como una alternativa. Sí, sí, seguro, aparte que es una carne muy, muy sana, obviamente que es todo acostumbrarse al consumo de estas de estas carnes sí, sí. alternativas, acostumbrarse, pero es una carne que es sabrosa, es sana, sí. así que el que la, la ha desgustado eh, le siente un, obviamente un sabor. No sabía lo de los chacinados, se llama. Sí, eso lo hicimos, bueno, no salió al mercado porque <laughs> tenía, nos faltaban algunas sí. cositas, pero sí se, hizo bro, eh, se hicieron pruebas bromatológicas, dieron aptas para el consumo. Y bueno, estamos esperando esto, que se legalice el tema del frigorífico para poder fainar y, y volver a, a incorporar, no volver a incorporar, sino incorporar la carne de llama en el mercado de, eh, legalmente. Lo que hoy se está, digamos, aprovechando más que todo es la lana, entonces. La lana, sí, la lana, sí. E incluso el, el código alimentario ya, ya está incorporada a la carne de llama. Sí, sí. Así que eso, bueno, es cuestión de de que uno se acostumbre a, al consumo, ¿no? Uh -huh. o bueno, como es la carne porcina o, o, el, o la sí. ovina. Sí, sí. Eh, así que, bueno, en cualquier momento quizás tenemos en el mercado carne de llama. Seguro, así como están los cabritos de recreo. Sí, sí, sí. ¿Ah? sí, sí. Eh. Pero, pero bueno, si sí, hoy por hoy el, la principal comercialización es, es la, la lana. Y la utilización en, en las artesanías. En las artesanías, sí. Uh -huh. sí. Eh, como vos planteabas, y me parece que es interesante el dato, es que... Eh, en los pueblos andinos, como se dice, o, o en los pueblos de la Puna, justamente la llama es un elemento importantísimo en algún momento de subsistencia, pero hoy también de, de crecimiento. Sí, bueno, la llama eh, incluso eh, años atrás sí. se usaba como animal carguero, ¿no? O sea claro. que sí, sí, eh, sí. En los pueblos animal, originarios, en los eh. pueblos originarios es un animal muy muy útil. Un sí, animal sí. con características técnicas importantes. O sea, hablamos de carne, hablamos de, de lana, de fibra, vamos a decirle. Sí, sí, hablamos sí. De, de fibra. Eh, incluso como eh, mascotas también eh, se la utiliza. Por ahí quizás no es, no es el, la principal función de una llama, pero hoy sí, por sí. hoy la, eh, vemos muchas fincas que ahí las tienen a, la, a las llamas, quizás por estética, por un animal. Eh, de compañía, eh, incluso yo, bueno, que estoy con el tema de la equinoterapia, en un momento se me ha ocurrido ah, a, utilizar claro. a la llama como ah, eh, animal eh, de compañía, como zooterapia, como es el perro, sí, como sí. es el caballo, eh, porque es un animal muy dócil, es un animal interesante para, para bueno. compañía, ¿no? Y la idea ahora es entonces ampliar un poco la base genética. Me decías con la cabaña de Jujuy por sí. una cuestión de, bueno, de ir buscando mejorar. Sí, ¿O que se sí, ha llegado que, un techo? Es algo que lo venimos planteando con Carlos Palacio, con mi compañero en, en ganadería, y lo hemos hablado con el ministro, eh, porque bueno. Eh, después de, de cierta de ciertos años que estado el mismo reproductor es importante ir cambiando porque bueno ya tenemos hijos ya tenemos ya nietos sí, entonces sí, sí. ir abriendo un poco la, la genética y como tenemos muy buena relación con Marcelo Echenique que es el director de Intabra Pampa eh, hemos hablado con él y nos, nos dio el OK para hacer ese intercambio de, de reproductores así que bueno estamos en eso yo recuerdo y esto es una cosa de personal pero por ahí sirve recuerdo una foto de mis hijos Chicos con, en la plaza principal con las llamas campeonas. Sí. Y hoy están en la universidad, mis claro, hijos. Es sí, decir, ha, sí, ha habido sí, sí. todo un tiempo realmente sí. donde venimos con ya, llamas campeonas sí. y con sí. animales de calidad desde hace mucho tiempo. Claro, por eso eh, eh, es complicado por ahí o por los costos eh, llevar ejemplares a Palermo, pero eh, siempre se hace el esfuerzo de estar presente porque bueno, no deja de, de ser un logro para la provincia, ¿no? Seguro. Eh, por más que. Quizás eh, hay ferias que son en la parte de Camélidos, ¿no? Sí. Quizás son más importantes que Palermo, pero bueno, Palermo en el sector ganadero, Ay, en la parte del campo, es palabra mayor. Así sí, que sí, estar sí. presente, representar a la provincia con una producción que es eh, una de las más importantes en ciertos claro. departamentos, creo que para nosotros es eh, un logro importante. Seguro. ¿no? Bueno, eh, ¿y cuándo se van a poder ver las la el campeón y la campeona? Y la campeona. Eh, bueno, del 12 al 15 de septiembre es la expo productiva. Eh, mañana se hace el lanzamiento oficial de la expo. Eh, pero ahí hay una muestra ganadera en donde van a estar las, las llamas de la cabaña Caraguay y también eh, las llamas de que se seleccionan en cada feria de Camélidos, en los ah. departamentos que te mencioné, los campeones de esa feria también vienen a la expo productiva. Así que una buena oportunidad, sobre todo para llevar los chicos para sí, que conozcan sí, a las, para llamas, que vean. las llamas. Porque es, eh, bueno, en Buenos Aires nos pasa que hay gente que nunca vio una llama, acá claro. por ahí es más, sí, sí, más, más común, pero... Eh, estar, tocarlas, sacarlas a pasear como hacemos nosotros. Siempre viene un productor de Santa María, Fermín Cáceres, que tiene animales muy dóciles, que las lleva a pasear por todos los puestos de la, las de la expo. Entonces, siempre es, es lindo tener un contacto con los, con los camélidos. Así que, bueno, Guadalupe, eh, en vos, eh, las felicitaciones otra vez a todo el equipo, sí. eh, a todo el equipo del Ministerio de Producción y, naturalmente, de la Cabaña Carguay. De la Cabaña Carguay, eso sea, agradecer a, a Lucas Soriano y toda la gente de la Dirección de Ganadería que trabaja en Antofagasta sierra que bueno son ellos los que están en contacto con los animales eh, son ellos los que los preparan nosotros lo traemos acá para que se adapten un mes, un mes y medio antes pero la gente de Atofagasta hace un trabajo muy muy lindo con los, con los animales y bueno gracias a ellos podemos seguir participando ¿no?